Acá vecinitos de ustedes, nomás del otro lado de la sierra, en la zona de las calles, ahí de Las Rosas, está el Consorcio Champaquí, que es una asociación civil que nace en el año 2011, allá tras la sierra. Y fíjense el perfil de estos productores. Hoy soy el portavoz, digamos, de alguna manera, del grupo de personas que está trabajando, también colegas nuestros, de la Estación Forestal Villa Dolores, del INTA, Villa Dolores, técnicos, ingenieros que trabajan en particular con la ganadería en el bosque, ¿sí? Y con los pobladores rurales tradicionales de sierra, que tienen distintos sistemas productivos ganaderos en las sierras. Estoy hablando de, bueno, ingeniero Carlos Carrancia e ingeniera Marcela Ledesma, son los colegas que están trabajando en estos temas. Iban a venir, ellos estaban invitados, pero no pudieron. Así que bueno, les voy a pasar rápidamente un poco la experiencia de esta gente. Son pequeños productores serranos, vaquianos, de toda su vida, varias generaciones de familias. Además son voluntarios que viven en los pueblos vecinos y que a través de un incendio que fue en el 2011, en la zona alta del Cerro Champaquí, deciden finalmente, ahí en la zona de Villa Las Rosas, deciden formarse, ¿no? Digamos, ¿qué deciden? Primero identifican que el problema era un problema transversal para todos los vecinos, digamos que había una problemática común, muy, muy importante para ellos, para sus vidas, para su producción. Entonces entendieron que tenían que crear un espacio de interacción para la prevención, ¿no? Entre los productores, los pobladores, los bomberos, voluntarios. Y fíjense este dato que es importante: la ley provincial número 8751 de manejo del fuego, por si el tema de la ley, ¿no? Que se habló, las leyes, ¿no? Hay una ley que dice que en el artículo 3, inciso F, establece el fomento a la formación de consorcios de prevención y lucha contra incendios forestales y rurales en el ámbito de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Ahí está la ley, ahí, agarrémonos de esa ley. Entonces dijeron que era por ahí el camino. Entonces definieron un territorio, ¿sí? Un territorio de acción, que trabajan en el relevamiento territorial, la vinculación social, la difusión para la prevención. Bueno, fíjense que todo lo que les dije está inspirado en este trabajo. O sea, yo lo dije con mis palabras, ahora lo están escuchando de las palabras de los creadores, de los autores de este concepto, ¿no? Veámoslo como un concepto. Se propusieron adquirir capacidades técnicas, entrenamiento y equipamiento para la prevención y lucha contra incendios y se desarrollaron una fuerte vinculación interinstitucional con los bomberos de Villa de las Rosas, de la Regional Centro del Servicio Federal de Manejo del Fuego, otros cuarteles y otras brigadas. Entre el 2015 y el 2016, con la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, o sea, hay instituciones que trabajan este tema a nivel nacional, junto con el INTA y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Las Rosas, construyeron un sistema de 4 cisternas serranas de 130.000 litros cada una, operables con helicópteros con balde y autobombas, y una cisterna de reserva de 100.000 litros en el cuartel. O sea, hay cosas que se pueden hacer, que son positivas, que lo lograron vecinos, como cada uno de ustedes, de la mano de instituciones públicas, ¿okay? Hay cosas que se pueden hacer. Construimos cada una de las 4 cisternas de doble anillo, todo con trabajo voluntario del consorcio y los vecinos. En cada sitio estratégico hicimos la toma de agua de las vertientes autorizadas por DIPAS. Desde entonces gestionamos el sistema de cisternas serranas y coorganizamos encuentros de entrenamiento con bomberos y con la comunidad. Facilitamos la interacción territorial bomberos-comunidad, coorganizando capacitaciones, encuentros e intercambios. Facilitamos el acceso a la información, coorganizando capacitaciones, encuentros, intercambios con INTA, bomberos, vecinos, brigadas, ETAC. Contamos
desde nuestros inicios con el apoyo técnico del INTA. Argeninta nos ayudó con la formalización y obtuvimos nuestra personería jurídica. Las familias ganaderas serranas mejoramos las actividades productivas y accedimos a los fondos de conservación de la Ley de Bosques con apoyo de varios proyectos del INTA. Tenemos nuestra sede social en Las Chacras, lograda con trabajo voluntario y el apoyo del municipio de Villa de las Rosas. Acompañamos los inicios de otros grupos de vecinos afectados por los incendios en el área de Nono y Las Calles, donde hoy existe la Brigada Pichana, en La Travesía, donde hoy existe el Grupo Travesía Comunidad Organizada, y además se vincularon con iniciativas de organización en otros pueblos de Traslasierra y Córdoba. En estos 11 años se ha intensificado el avance de la urbanización y el turismo sobre el monte en las áreas serranas de Córdoba, lo que trae aparejado mayor riesgo y mayor ocurrencia de incendios de interfase, por lo que advertimos sobre las consecuencias de este cambio social en tiempos de cambio climático y resaltamos el rol de la organización territorial para la prevención. Se pueden modificar cada una de las condiciones que dan inicio a los grandes incendios forestales? ¿Por qué necesitamos medidas de prevención y mitigación de incendios? Estrategias de organización territorial para mitigación del riesgo. Repito, estrategias de organización territorial para mitigación del riesgo. Qué importante entonces el concepto, ¿no? Acá queda como claro realmente cómo está dicho. ¿Qué son los planes de manejo preventivo y de autoprotección en las interfaces? Bueno, esta gente está trabajando muy bien. Queríamos traer este ejemplo. Es un ejemplo que buscamos replicarlo en otros rincones, ¿sí?, de la Sierra de Córdoba. También está sobre la mesa la posibilidad de interactuar con estas personas.